ves todo bien? ¿Y en qué forma, chavita? Está muy llena, ¿verdad? Sí, está llenita. Pero tiene mucha basura. Bueno, ¿basura? Pues, ¿de qué estás hablando, chavita? De la playa, padrino. Ah, sí, la playa sí tiene basura. Pero no moleste, chavita. ¡Te llaman! ¿Y ahora qué relajo se traen? ¡Un ahogado! ¡Muévase! ¿Y qué quieren que yo haga? Pero usted salvavidas, ¿no? Sí, pero ¿a poco yo lo empujé? Total, si no saben nadar, ¿para qué se meten al agua? Se sienten muy sabrosos. Y a la primera cacheteada de la ola, luego se me descontrolan. Pues no, ahora que me digan el punto fijo, que se mantenga a flote, que no haga buches y que no se me descontrole. Y ahorita organizo mi plan de salvamento. ¿Trajiste la llanta? Se quedó abajo. Ya ves, por estar hablando de qué iba a pasar, que no sé qué cosa, tú echaste la sal. Ahora no va a haber más remedio que entrarle al agua y ya ves que yo soy alérgico. Vamos. ¿Dónde está el inciso? ¡Allí, vea! ¿No se estará haciendo? ¡Se está ahogando! ¡Está resalada! ¡La llanta! ¡Chavita, la llanta! ¡Órale! ¡Agárrate de la llanta! ¡Aquí, hombre! ¡Agárrate, no me la quite, hombre! ¡Ahora, agárrese! ¡No sean muy... ¡Ahora! ¡Agárrese ahí! ¡No la quite, hombre! ¡Agárrate ahí! ¡Nada, padrino! ¡Nada! ¡Se está ahogando mi padrino! ¡No agarre, no agarre! ¡Véngase! ¡Ahí viene ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Deme la llanta, vieja condenada! ¡No me zambulla! ¡Ay, ay, ay! ¡No hagan olas! ¿Cómo te sientes, padrino? Pues, ¿qué fue lo que pasó, chavita? Llegaste medio ahogado. Pues, esa vieja condenada no me dejaba nadar. Nomás empuje y empuje, hombre. ¿Se siente bien, señor? Pues, medio inflado, pero ya me siento mejor. ¿No quiere un poco de agua? ¿Más agua? Oiga usted, pues, ¿qué estuve tragando? ¿Chocolate? Ay, Dios. Creo que me tragué un pescado. Adelante. Ah, es usted. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues ocurrió que por nada se queda usted sin salvavidas, joven. Sí, ya me dijeron que estuvo muy feo el asunto. No, estuvo que ni se puede usted imaginar. Si de milagro estoy aquí para contárselo. No me lo explico con lo bueno que es usted para los clavados. No, para los clavados sí, pero esto era remolcada y de plano me destentió. Y luego me dio una riuma marítima y me jalaban para abajo y ella codeándome y no me dejaba dar mi braceada de pecho, que es mi fuerte.
Como quiera que sea, si usted no llega a donde estaba la víctima, no hay duda de que se hubiera ahogado. No, segurísimo, pues si ya había tragado mucha agua, si yo llegué precisamente en el momento en que... Y como había tragado agua, pues estaba muy flotante, sí, pero pesada, ¿verdad? De todos modos, esa señora vino a verme y me dejó 500 pesos para usted. Oiga, usted, pues 500 pesos ya no tiene cargo de conciencia porque yo arriesgué mi vida. Y ahora resulta que 500 pesos se me hace poco. Aquí los tiene. Más 100 pesos que yo voy a darle. Bueno, pues algo es algo. Muchas gracias, joven. Con eso queda usted pagado y despedido. ¿Y despedido por qué? Porque no me ofrece usted ninguna garantía. Mire, mire. No, pues honradamente no. Bueno, pues ahí nos vemos. Lo dudo. Yo también, porque no le vuelvo a entrar al agua, ni aunque sea bendita. Y nomás me quito el bikini y no paro hasta México. 500 pesos. Ah, ya me comenzó a dar el calambre. No, le dije, apenas me remojo, ¿viste? Y por 500 pesos. Está bueno.